Lo más significativo de dos siglos está en las páginas que imprimió el Mercurio desde 1827 hasta hoy. A través de 130 años, los diarios de la empresa El Mercurio no solo han reflejado con ética y conciencia periodísticas la actualidad y los problemas nacionales e internacionales, sino que han incorporado la técnica invariablemente más avanzada. Ha pasado el tiempo, y El Mercurio, uno de los diarios más prestigiosos del mundo y el más antiguo de habla hispana, fue fundado hace 147 años, lanza su edición número 50.000. Autoridades, entre las que se cuentan los integrantes de la Junta de Gobierno y personeros de la empresa, se dan cita en un almuerzo de camaradería y reconocimiento a lo que El Mercurio representa para el periodismo, tanto nacional como extranjero. Hicieron uso de la palabra el director del Mercurio de Valparaíso, Alex Varela, y el presidente de la Honorable Junta Militar de Gobierno, General Augusto Pinochet, quien destacó el rol que el Mercurio siempre ha jugado por defender los principios cívicos y democráticos de nuestro país. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Hablo con Monserrat Astudillo. ¿Con ella? Hola, mi nombre es Claudia Lago, soy profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, llamaba por lo siguiente, lo que pasa es que yo estoy coordinando un taller de tesistas y quisiéramos, que estamos haciendo, están haciendo sus tesis sobre el Mercurio y quisiéramos entrevistar a don Agustín Edwards. No, don Agustín no entrevista. ¿En ningún caso? Ningún caso. Ni siquiera entregando la solicitud formal por una carta explicando de qué se trata el proyecto. No entrevista. Ni escrita ni nada. No. No hay ninguna posibilidad de poder. No entrevista de ninguna clase. No lo hace. Ok. ¿Mm? Bueno, gracias. Ya. Hasta luego. Hansen. Bueno, lo que yo preparé sobre el vínculo entre el Mercurio y los derechos humanos, lo traje redactado, así que lo voy a leer. ¿Qué hizo este diario para ocultar o justificar las violaciones a los derechos humanos?
¿De qué manera legitimó no solo los crímenes contra los derechos humanos, sino también al único gobierno en la historia que practicó la desaparición como política de Estado? Es interesante indagar aquí las razones que lo llevaron a alinearse con el silencio oficial sobre las torturas y desapariciones, en lugar de transformarse, desde su posición privilegiada, en la tribuna ideal para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Antes de empezar a investigar cómo hacer esto, habría que también hacerse la pregunta de por qué es relevante investigar estas conductas del Mercurio hoy, 30 años después. Y la respuesta quizás sea simplemente porque el Mercurio está hoy impune. Bien, gracias. Encantado, muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Hans Stein. Encantado. Raúl Rodríguez. Hola, Elizabeth Jarez. Encantado, pues. Claudia Serena. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? María José Vilches. Me preguntó el nombre como si me fuera a acordar. Bueno, la gente de producción debería saber hacer un mercenario. No, necesito por cosas de luz, que se pudiera sentar más hacia ese lado. ¿Allá? Muy bien. Bueno, nosotros habíamos intercambiado correos electrónicos. Mi nombre es Claudia Lago, soy académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Y en este momento, desde enero más o menos, estoy coordinando un taller de memorias. Los seis muchachos que están acá son egresados de periodismo de la escuela y están haciendo su memoria sobre la influencia del mercurio en los últimos 30 años. Cada uno va a abordar aspectos específicos, porque estamos en una primera etapa que tiene que ver con el contexto general más bien del diario, su influencia política, económica, social. Y este taller es parte de esta investigación, es parte de un documental a cargo de la productora Ignacio Agüero, y que está documentando el proceso de investigación. Pero eso no me lo habían dicho a mí, ¿eh? Sí, te lo conté por correo, que era parte del documental. Y por eso... Oye, yo siempre he tenido el máximo afán de colaborar con especialmente con los grupos académicos y, por supuesto, con los estudiantes de periodismo, ¿eh? Le he destinado todo el tiempo, a pesar de lo... como decir, lo exigente y demandante que es el horario de un director de diario de recibir a los estudiantes de periodismo. Y colaboro con ustedes en lo que quieran, hacer una tesis sobre lo que ustedes quieran. Pero lo del documental, a mí me gustaría dejarlo congelado, ¿no? ¿Por qué no lo vemos después eso? ¿No?
con un hecho muy recordado dentro del contexto de la reforma universitaria. Ocurre un episodio que ya todos conocemos, que es el cartel que colocan los alumnos de la Universidad Católica, donde dice chileno el mercurio miente. Sí. Mire, en realidad el Mercurio, como todo diario serio, se preocupa de las cosas que son importantes en el país. Y indudablemente que un movimiento universitario desde ese carácter, con toma de la universidad y con carteles afuera, y fue un hecho muy importante desde el punto de vista periodístico. Ahora, nosotros percibimos en eso ya una aparición de la izquierda en la universidad, ya oficialmente, como quien dice. Y fue eso lo que produjo el tema este, que fue tan... El mercurio miente viene porque se dijo ahí que había comunistas metidos en esto. Y en realidad no eran comunistas, sino que en ese momento, por lo menos nosotros los burgueses, no entendíamos la diferencia entre un comunista y un socialista. No era gente del Partido Comunista, pero era gente de izquierda. El Mercurio insistía, digamos, en descalificarnos, nosotros decidimos poner eso Y el Mercurio ahí se editó con todo. Yo el día, dos días antes de la toma, me entrevisté con el ministro de Interior, Leighton, en ese tiempo, y le dije, esto va porque no se ha cumplido con los acuerdos, y Leighton quiere impedir la toma. Y nos invita a un almuerzo en casa del cardenal para ver si se puede conseguir eso por la vía de la diplomacia, podríamos decir, y no de la guerra, que significaba en el fondo la toma. Y el cardenal nos apoya delante de Leighton. Dice, no, aquí no, aquí hay que ir a esto. ¿Eh? O sea, si alguien nos manejaba, era el cardenal, digamos, para decir así. Si alguien nos digitaba, nosotros era el cardenal. Y nosotros observando, sorprendidos, digamos, como el cardenal nos apoyaba. La universidad y el mundo latifundiario tenían algo de común. Eran los, en el año 67, eran los dos restos que le quedaban a la oligarquía chilena, a las clases altas tradicionales que se habían expresado en la derecha. El Mercurio, que entendió lo que estaba en juego, que era el término de la sociedad oligárquica chilena. El Mercurio entiende eso. La sociedad chilena iba por otro lado. Entonces, frente a la reforma agraria y frente a la toma de la Católica, el Mercurio adoptó una posición extrema que yo creo que está en el origen, porque tuvo que ser consecuente después. Y eso lo llevó entonces a ser un diario no solo anti, digamos, Allende, sino básicamente un diario antidemocrático, un diario golpista. Y una vez que justificó el golpe y que promovió el golpe, no pudo sino defender todas las violaciones de derechos humanos. La prisión política y las torturas
constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile. ¿Cómo pudimos vivir 30 años de silencio? ¿Quiénes son los que determinan lo que se produce? ¿Quiénes son los que controlan la distribución de los productos? ¿Quiénes son los que influyen determinantemente en la fijación de los precios? ¿Quiénes son los que gozan del crédito y las divisas? ¿Quiénes son estos grupos que han contado siempre con las franquicias que le otorgan todos los gobiernos y que se les niega al trabajador y al pequeño empresario? Son unos pocos, son una mayoría, son tan solo unas 40 familias. Citaremos algunos ejemplos. El Can Edward está en el Banco Edward, en el Mercurio, en la editorial Lord Cochrane. Cuando ganó Allende en septiembre de 70, Augustine Edwards viajó prácticamente el día siguiente a Washington y se reunió con su amigo, un hombre de negocio que se llama Kendall, y él hizo el contacto con la Casa Blanca. Como hombre chileno, dueño de un diario, de todas maneras es notable que una persona así puede llegar a las altas esferas de la Casa Blanca tan rápido. En esos días se reunió en reuniones personales con Henry Kissinger, con el ministro de Justicia, John Mitchell, y con el mismo jefe de la CIA, Richard Helms. Y ahí empezaron a hablar, ahora tenemos los documentos de las conversaciones, todavía tachados, pero se nota, se da cuenta del tema de la conversación. Era obviamente cómo evitar que tome la presidencia Salvador Allende, y específicamente y hablan de la posibilidad de una opción militar. Quiero señalar frente a ustedes lo que es la moral de alguna prensa. Quiero decirlo porque es la primera vez que lo voy a decir. Que no se olviden de aquello que expresa: el que siembra vientos cosecha tempestades. Que lo tengan en cuenta, que no insistan como insiste el Mercurio hoy día en una actitud antinacional, antidemocrática. Se debatía mucho en las esferas de la CIA y con el gobierno. Se propuso él mismo, como buen hombre de negocio, aunque está pidiendo... está embarcado en un proyecto de derrocamiento militar, está preocupado por la sanidad de su empresa. Entonces él pidió ayuda financiera y Estados Unidos tenía que decidir si vale la pena aportar dinero directamente a esa persona, a su diario, o no hacerlo, o sea, dedicarlo a otras cosas. Total, conversaron bastante y finalmente, para decidir, llevaron el tema al mismo presidente Nixon y él aprobó la ayuda directamente, la ayuda directa de $700,000 a Dooney Edwards. Y después, poco tiempo después, se aprobó otro $300,000, o sea, $1,000,000. Un año después, se aprobó otro $1,000,000. Y en total eran más o menos $2,000,000 de ayuda directa al Mercurio. ¿Usted conoce en qué eran usados esos dineros? No, yo le digo una cosa, nosotros no manejábamos para nada la parte financiera. Así que yo no supe absolutamente nada. Todo esto se hacía
por otra vía enteramente distinta, si es que hubo, yo nunca lo supe. De todas maneras, usted tenía un cargo bastante importante. Pero como le digo, nosotros el director mismo no tenía tampoco ninguna idea de esto. Todo eso pasaba por esa corriente. Eran dos. Sobre todo considerando que la CIA no era un avisador formal como cualquier otra policía. O sea, estamos hablando de un financiamiento que perseguía ciertos intereses. ¿Usted sabe el monto de estas decisiones? $700,000 el primer año, hasta $1,000,000 y más. ¿Y eso sale en el informe? En el informe Church, sí. Que es los archivos de clasificados. Yo no sabía la idea. Eso fue, sinceramente, la primera vez que conozco las cifras. 950.000 adicionales después, a partir de... Al final, se supone que fueron casi 2 millones de pesos, de dólares. Claro. No sería raro, porque en realidad el avisaje cayó tan verticalmente y el dinero siguió caminando. Yo tuve una cierta disminución en la renta, pero nada más, no fue una cosa muy... Nosotros era muy importante mantener la democracia, digamos. Nosotros temíamos mucho que la llegada de Allende fuera a la larga un sacrificio de la democracia, una limitación de la democracia. El hecho es que yo me acuerdo que yo me fui con el gerente, que me trajo en auto para arriba. Y íbamos bien lánguidos los dos, y vemos de repente la llegada de los sindicatos del norte de la ciudad, en masa, digamos. Y ahora va a ser ellos los que mandan, así que nosotros desaparecemos. Por suerte que ahí fue muy importante la valentía de René Silva, que mantuvo el diario. Porque peor hubiera sido que hubiera habido una especie de acobardamiento del diario. El diario fue muy severo con él desde el primer momento, y Allende en ese sentido fue un gobernante muy democrático, hay que reconocerle. Él pasaba las pataletas más grandes, sobre todo yo tenía una columnilla, digamos, que se firmaba Kleck, ¿no? Uh-huh. Que era muy agresiva con él. Él pataleaba, contestaba, hacía cualquier cosa, pero respetaba la libertad de prensa, con lo cual nosotros pudimos hacer toda la campaña. Extranjera en capital. Me parece pésimo. Si hubiera yo sabido, yo tenía esa actitud. Y claro que, por cierto, que no era admisible eso. Ahora, lo probable es que siempre que ocurre una situación así, la ayuda extranjera viene. Bueno, al otro día el golpe sucede que muchos diarios no amanecen. Desaparecen completamente. ¿Cómo se vive esa desaparición del resto de los medios en el Mercurio? ¿Hay alguna preocupación? ¿Es objeto de...? ¿Es un tema dentro del...? Claro que es un tema. Es un tema, pero nada más que un tema. No una preocupación, digamos, porque... ¿Qué sé yo? Ya escapar nosotros ya era una gran cosa. Un náufrago normalmente no se preocupa de los otros, salvo que sean parientes de él, ¿no? Y en este caso eran competidores. Así que... La libertad de expresión siempre fue un tema en el Mercurio, pero también la suspensión de actividad de los competidores no fue una mala noticia. Te reconocerá.
Tengo como tres aristas. Uno que está relacionado como con los antecedentes que me pueden entregar los familiares de los detenidos desaparecidos, que es como reconstruir la historia a partir de ellos, de sus antecedentes, de su historia, de lo que tengan que contar. No, y de hecho, este caso es importante porque es uno de... Es el ícono de la vergüenza de la prensa nacional. O sea, muchos periodistas lo toman así. O sea, cuando le preguntan como de qué se podría avergonzar la prensa nacional, hablan del caso de la lista de los 119. Cuando aparece la lista de los 119, nosotros estábamos en el comité de Propaz, en un día que había reunión, y llega un familiar, que precisamente mi hermano, y llega con el diario La Segunda, que es la primera lista. Y llega alterado, llorando, y dice, los mataron a todos. Y muestra la tapa del diario. ¿Qué fue la lista de 119? La lista de los 119 es un montaje comunicacional que articuló la dictadura para dar una respuesta por el cuestionamiento internacional que había por las personas que estaban detenidas y estaban siendo reclamadas por sus familiares. A esa altura, en el año 75, habían cientos de personas que estaban en la calidad de desaparecidos. Y ante estos cuestionamientos, la dictadura orquestó mediante la DINA y sus contactos en el Cono Sur la aparición de dos listas en dos medios que tuvieron solamente una edición. Que una fue la revista Lea en Argentina y la otra publicación fue el diario Novo Día en Curitiba, Brasil. En estas listas aparecían los nombres justamente de estas personas, de los detenidos desaparecidos que nosotros reclamábamos. Eso apareció en el extranjero. Esto apareció en el extranjero. ¿Y acá en Chile? Y a través de la agencia UPI se reeditó la noticia acá en Chile. Nada se publica en este país en un medio que no sea de la satisfacción del dueño de la empresa. La operación Colombo y la publicación de este listado de los 119, ¿qué era? Era simplemente una operación de desinformación. Mientras todos buscábamos a estos 119 que fueron privados de libertad en Chile, y encerrados en los campos clandestinos de la DINA, y allí ellos desaparecer, los medios de comunicación publicaban de que esta gente había muerto en el exterior, matándose entre ellos mismos. Cuando Arancibia lo detienen, le secuestran en su poder muchos elementos que después les sirvieron como prueba en su contra. A él le secuestran en su poder una gran cantidad de cartas que él le enviaba a la DINA exterior y también le fueron secuestradas cartas que él recibió de la DINA, donde quedaba claro cómo le pedían a él que interviniera en la publicidad de este plan, que yo siempre consideré que era muy macabro, de hacer aparecer en la Argentina como muertas personas que en realidad habían desaparecido en Chile, con la utilización de cadáveres argentinos no reconocibles. Eso fue lo más monstruoso del operativo Colombo. Al mismo tiempo, cuando él lo detienen, le encuentran en su poder 5 cédulas de identidad de ciudadanos chilenos. Porque la idea era aprovechar un cuerpo argentino no reconocible y unirle a ese cuerpo una cédula de identidad de un desaparecido en Chile.
para que quedara claro que, por lo menos para lo que se quería mostrar en Chile, que en realidad estas personas desaparecidas en Chile no estaban en Chile, sino que habían cruzado a la Argentina y se habían muerto o habían muerto en enfrentamientos con sus propios compañeros de armas. Estaba yo con una amiga muy querida, que es Arcadia Flores, que posteriormente a ella la mataron. Estábamos dirigiendo el grupo y nos pasa el diario y empezamos a leer la lista. Y estaban los familiares ahí. Tú comprenderás que quedó se desencadenó, digamos, primero un silencio absoluto. Había otras mamás que se deshacían en llanto y estábamos las que éramos un poquito más fuertes consolándola, diciéndole que no creyeran porque no era la verdad. Hubo un grupo que incluso fue a algunos diarios a reclamar, a preguntar si sí, de dónde habían sacado la información. ¿Se acuerda de eso? Empezamos a salir nosotros puerta a puerta y fuimos al Mercurio, fuimos a los diarios donde salieron las noticias. Fuimos a reclamar que eso era una mentira. ¿Qué pasó cuando fueron al Mercurio, por ejemplo? Nada. Siempre nos decían, nos hacían sacar con carabinero, o nos decían que no, que eso. Ellos no sabían nada. No sé si recuerda usted una información de una lista de personas que supuestamente había sido asesinada en el extranjero. ¿Recuerda esa información? Sí. Que después se llamó la Operación Colombo. Exactamente. ¿Y usted recuerda cómo se generó esa información? No, yo no sé. Yo eso no tengo la menor idea porque sé que le entregaron una información, o sea, que llegó una información al Diego Portales. Porque, Diego Portales. Sí, yo entrevisté a un periodista de La Segunda que incluso lo mencionaba usted, sí, como que usted había sido la persona que entregó esa información a los falso, medios. Eso es falso. Yo no entregué nunca una información a nadie. Yo nunca entregué nada que tuviera que ver con prensa directamente. Es una falsedad, porque el que entregó esa situación fue Willoughby. Ah. Él era secretario de prensa. ¿Él era el que estaba a cargo de entregar ese tipo de información? Claro. Inventaron los servicios de inteligencia esto de que todos los desaparecidos habían muerto en un enfrentamiento y sacaron un diario falso. No podía ser más burdo y malo, y ahora yo creo que ¿cuántos van a ir para adentro por eso? ¿Sabe? Esa es una técnica que ustedes la conocen, que es la del rebote. Entonces, lo que hicieron fue dar la información en Santiago para que rebotara en Brasil, y salía en Brasil, y entonces se aprovecha el Río de Janeiro, el diario ta. No sé, ¿cómo se enteró de esta noticia, de estos 119 chilenos que supuestamente... Porque llegó a mi oficina una persona que me mostró un diario, entonces, un diario brasilero que era una fotocopia. Llamé al subsecretario de Relaciones Exteriores y le dije, mire, hay esta cuestión, entonces yo le voy a pedir oficialmente de que usted le escriba al embajador en Brasil para que le diga que sí o no existe ese diario. Y me dijo, confirme. Y después de los 2 o 3 días llegó, me llamó por teléfono y me dijo, tenemos la confirmación de que no existe. Entonces yo tenía reunión con la Junta y le dije, pasa esto. Obviamente algunos de ellos sabían que lo que había pasado. Pero ese diario no existe. Entonces yo lo que voy a hacer es que a mi nivel esto no existe. Sí. Pero igual la prensa publicó esa información. Claro, porque tenían canales propios. Sí, también la DINA pagaba periodistas y DINACO les da habitudes también sobre eso. ¿Sabe de qué periodistas le pagaba la DINA? ¿O se recuerda algunos que sean...? ¿Cómo cree usted que se podían montar estas noticias falsas? ¿Cuál es su locuración? ¿Qué se le ocurre respecto a eso? Bueno, si cuando uno tiene en el momento el poder en la mano, pues puede montar cualquier noticia. Yo podría haber montado noticias si hubiera querido. Pero nunca se me ocurrió a mí montar noticias. ¿Para qué?
Ahora, no entiendo la noticia falsa de esto de los ¿cómo se llama? Los 119 estos de Colombo, no la entiendo, no la entiendo como noticia falsa. ¿Por qué la hicieron? En el ambiente rondaba esta cosa, en el ambiente rondaba. No es que yo supiera algo de ello, pero rondaba en el ambiente que habían detenido desaparecido. Le dije, mira, lo peor que puede hacer cada uno tiene que tener su nombre, su apellido, su cosa, porque muerto el perro se acabó la rabia, dice el viejo refrán. Se murió, se acabó. Pero si no se murió, si desapareció, no se murió, no se va a morir nunca. Todas estas cosas están entrelazadas, están mezcladas. Y por eso digo que no tiene ninguna importancia en la historia de Chile 600, 800 muertos acá de esta naturaleza. Ninguna importancia. Matar comunistas en un momento determinado era una necesidad biológica, poco menos, de los militares para poder funcionar. Y una necesidad que tenían que cumplir para poder equilibrar el país. Bueno, se les pasó la mano, se quedaron cortos. Para mí se quedaron cortos. En la hermandad de una nación que renace. Pierdan o ganen, pongan en juego sus mejores energías y para que en el ardor de la competencia brillan las nobles virtudes olímpicas. Únanse los atletas en la hermandad de una nación que renace. Una de las características de las prácticas periodísticas es la verificación de las fuentes. ¿Alguna vez ustedes cuestionaron la información que les entregaban? A nosotros teníamos información propia. Sí, yo soy relativamente orgulloso, no crea que no. Estoy bastante indignado por lo más con esta entrevista muy irrespetuosa que me están haciendo. Pues yo no venía preparado para esto, yo para un acoso político no venía preparado. No, yo encuentro que no es político, son hechos que sucedieron y importantes. Muy político. Está orientado claramente a un punto. A conocer el funcionamiento de la prensa en dictadura.
Bueno, esa hermosa y joven mujer de 23 años que señalaba el Mercurio en septiembre de 1976 correspondía a Marta Ugarte Román, una militante del Partido Comunista, que a esa fecha tenía 42 años. Yo la conocía desde mi juventud por el hecho de que ella era del mismo partido que mi padre, que al momento de la detención era el subsecretario general del partido. Marta Ugarte había sido detenida el día 9 de agosto de 1976 y desde ese momento, al igual que muchos otros militantes, se encontraba desaparecida. Hasta los primeros días de septiembre, en que una otra militante comunista, Rosa Leiva, recuperó su libertad. Al obtener su libertad, concurrió a la Vicaría de la Solidaridad y allí ella narró todo lo que había compartido con Marta Ugarte en la celda durante esos días. Al cabo de una semana, nos encontramos nosotros con la foto de Marta Ugarte, el cuerpo que había aparecido en la playa Los Molles, donde se señalaba de una hermosa y joven mujer de 23 años. Y realmente fue un impacto muy grande para nosotros ver su rostro, porque lo que nos había dicho esta prisionera que había recuperado su libertad se había cumplido, de que ni ella ni mi padre iban a salir con vida de ese lugar. En el caso de Marta Ugarte, se trataba de una mujer, por lo que yo recuerdo ya, cerca, alrededor de 40 años ya, y que habría sido lanzada desde un helicóptero o un avión y que presentaba heridas terribles en el cuerpo. Y se hizo pasar esto, tanto por el Mercurio como por la segunda, como por la tercera, como un crimen pasional, en circunstancias que estaba muy claro que ella desapareció a través de un arresto ilegítimo realizado por personal de investigaciones de Chile, quienes los entregaron, obviamente, a un cuerpo militar, yo presumo que fue la DINA, y después ya no se supo más de ella hasta que apareció su cuerpo en la playa de La Ballena, cerca de Los Vilos. Eso es lo único que puedo decir de ella. Sí hubo una maniobra de prensa. Llegué yo a interrogar a algunos periodistas que revelaron de una manera muy elocuente este crimen pasional, en el cual obviamente no se puede creer. Yo pienso que simplemente el Mercurio era un medio del cual se valió la dictadura durante los 17 años para poder llevar a efecto los actos espantosos que se cometieron. Me sentí que yo había escrito una hueá que nada que ver, pues, entonces que era gravísimo, pues fui, pues. O sea, yo tengo mi moral, no. Yo soy cristiana, no. Yo la vi muerta. Creo que fui de las pocas que la vio en la morgue. La encontré mucho más joven, además. Estaba tan delgada. Esa cuestión la tengo aquí. No, yo le fui a pedir perdón a esa gente. ¿Sí? Yo, que se presentó que era periodista como corresponde y nos dijo de que ella había estado antes que levantaran el cuerpo, cuando estaba en la playa todavía. Antes que lo sacaran. Entonces, que ella la había visto, que había quedado bien, que se notaba que era una persona buena moza, que tenía bonita piel. Esa fue la conversación. Lo describió en esos aspectos. Y que nos decía esto para que nosotros nos tranquilizáramos, quedáramos más tranquilos. Quedamos tranquilitas. Eso fue una cosa así, no fue más.
No, estaba totalmente desfigurada. Estaba con... La expresión de su cara fue muy terrible. Muy terrible, uh-huh. Porque la verdad que tenía una expresión de dolor, de espanto, de horror. Una cosa muy terrible tenía la expresión de su cara con los ojos desorbitados, porque parece que ella todo lo vio. Lo que pasa es que, yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que yo escribí que era una niña joven, ¿ah? Porque yo la vi joven, pero era que estaba flaca, porque quizás cuánto tiempo la habían tenido presa que no comía, ¿entendí? Y en la ligereza que uno puede tener para escribir. ¿Y cómo se fue acercando, por ejemplo, al organismo de seguridad, por ejemplo, a la DIN, a la CNI? Ah, no, esta cuestión fue una movida que hicimos todos juntos, porque era una fuente noticiosa. Entonces yo dije, hay que ver estos jóvenes porque hay que preguntarle las cosas que pasa, que tenía un contacto. Y fuimos con el Pablo Honorato y un par más. Ellos tenían su staff, anda a saber tú. Mandarían comunicados también. A veces debe haber pasado que nos contaron algo. De la familia del Mercurio. Sí, que en el fondo la familia lo que le interesa es rescatar y que permanezca el concepto del diario, que es el concepto que ha mantenido desde los primeros agustines que llegaron y que se plasme en el diario del día a día. Claro, que es capaz de, el Mercurio es como un tronco en torno al cual es capaz de aunar voluntades políticas, sociales, educacionales, por eso está para ciudadana. Lo que pasa es que el Mercurio es, hoy día, es el referente. Uh-huh. Y dada la tradición, la trayectoria y la importancia que le dan los lectores, porque aquí la importancia y el valor se lo dan generalmente los lectores. Los lectores le han concedido al Mercurio ser el diario de referencia, existiendo otros diarios, y por lo tanto a las autoridades les interesa mucho que sus versiones estén bien contenidas en un diario de referencia. Y el Mercurio ha sido el diario de referencia, y en todas las encuestas y en todos los estudios siempre aparece como el diario de referencia de Chile. El Mercurio es como el tronco de esta visión de mundo, de esta visión de sociedad, en torno a la cual además está esta relación con otras instituciones, porque el Mercurio es más que un diario. Eso lo dijo él. Que era como una guía, como que va cambiando según los tiempos, que eres más abierto, que incluye otros temas, pero que es, ante todos estos avatares, es como una guía para la sociedad. Claro. Oye, entonces Edwards dijo que era muy difícil, ¿por qué? Porque no da entrevistas, porque era tímido y porque estaba medio sordo. Un poco sordo, sí. Una de las entrevistas más difíciles de mi vida fue para el centenario del diario El Mercurio, que en El Mercurio me pidieron que entrevistara a don Agustín Edwards. Ya estábamos en democracia. Y fue difícil porque, en primer lugar, es muy difícil entrevistar al patrón, ¿no es cierto? Yo no tenía ninguna confianza con él y tenía la conciencia clara de que había preguntas incómodas que yo debía hacérselas al dueño del diario en su diario. No se la doy a cualquiera. Y después me metí en temas de prensa, digamos, que también había bastante tema. Y finalmente, un gran recuadro con el
con el Mercurio como responsable, qué responsabilidad asumía durante, por haber sido tan sigiloso, digamos, tan cuidadoso, tan durante el régimen militar. Aquí tengo unas dos o tres preguntas de las que le hice, tenía yo interés de leerlas. Dice, ¿cómo explica usted que durante el gobierno militar el diario no haya usado todo su poder para que imperara el Estado de Derecho que siempre ha defendido editorialmente? Entonces, nos dice que hay que ponerse los tiempos. Hubo censuras, bandos, decretos excepcionales. Era muy difícil o imposible la investigación periodística. Pero finalmente no fue por temor ni por presiones que publicáramos poco de lo que ahora sabemos, sino que porque no teníamos información seria sobre las acusaciones que en ese tiempo circulaban como rumores imposibles de confirmar. Yo tenía un conteo de detenciones semana tras semana, o sea, todos datos de la vicaría y de otra gente de derechos humanos, que yo sabía quiénes habían desaparecido y cuántos habían desaparecido cada mes. Eso durante, mientras estaban desapareciendo, yo estaba haciendo ese conteo. Yo hacía todo ese trabajo con la gente de derechos humanos. Aquí en Chile, como yo creo que únicamente en el mundo, en ese momento, había un aparato de información sobre los derechos humanos que era lo más completo y serio en el mundo. Yo no sé en ninguna otra parte donde se juntaban los datos y los testimonios, guardaba la información, y yo tenía confianza total que los datos eran verídicos. El principal objetivo en ese momento de la vicaría era el amparo, amparar a las víctimas, salvar a la gente, ¿no?, antes que denunciar. Esa era la línea de la iglesia, ese era el primer objetivo. Pero obviamente hubo un segundo objetivo que fue entendiéndose que era necesario, ¿no?, para detener esta política represiva de carácter criminal, que era la información. Y entonces se creó el Boletín Solidaridad en la vicaría, el año 76. Este boletín sí se enviaba a todos los medios de comunicación, era un boletín público, y dentro del listado, ¿no es cierto?, de la gente que recibía el boletín, no solamente estaba las embajadas, ¿no es cierto?, bueno, la iglesia, por supuesto, los organismos internacionales. En fin, también estaban los medios de comunicación. Yo una vez dije en Radio Cooperativa, y se armó un pequeño lío, que la prensa chilena tenía que, le debía una explicación al país. Estaban hablando mucho en ese tiempo del perdón, del reconocimiento de responsabilidades. Creo que la Asociación de la Prensa, el Colegio de Periodistas, los medios de comunicación, todos
todos pecaron de lo mismo, o sea, no, no era fácil, ¿eh? No era fácil. Individualmente muy difícil, y, pero uno dice esos tremendos, tremendas paredes que tienen los medios. Imagínate un Mercurio clausurado, si habría sido un escándalo internacional. Ellos debieron haber usado más poder. Ellos tenían un poder enorme, la prensa es un poder, el Mercurio tiene un gran poder, y yo pienso que pudo haberlo usado más. O sea, ¿por qué no se jugaron más? Entre otras cosas, porque eran partidarios del régimen. Eso es obvio, ¿no es cierto? Señores, la democracia es el mejor caldo de cultivo a los comunistas. Y este gobierno chileno hoy repudia al comunismo, con toda su letra. Nosotros decidimos hacer una manifestación en el frontis del diario El Mercurio, ahí en compañía con Morandé, y llevamos varios carteles que decíamos que El Mercurio tenía responsabilidad en los crímenes, y nosotros logramos un gran número de familiares entrar al Mercurio, que tenía un portero y que cuando supo quiénes éramos nos querían echar a la calle. Nosotros entramos igual y alcanzamos, yo recuerdo, alcanzamos a subir las escaleras. Que era una... El Mercurio era súper grande, la entrada. Había un hall abajo, una escalera al centro y que daba con oficinas para ambos lados. Y recuerdo que cuando nosotros íbamos subiendo ahí, yo ya conocí personalmente al que era su director, a Arturo Fontaine, y que salió poniéndose los anteojos, diciendo, pero ¿quiénes son estas mujeres que irrumpen en mi diario? Échenmelas a todas de aquí, vociferando. Por más que tratábamos que nos escuchara, no, él no escuchaba. Nosotros, señor Fontaine, somos familiares de detenidos desaparecidos, hemos venido a... No, venía un griterío que armó, que al final pidió que nos sacaran. De hecho, cuando salimos, 5 compañeras fueron detenidas y estuvieron 5 días presas en la comisaría por el solo hecho de que nos hubiésemos ido a manifestar dentro del Mercurio y de no haber contado con la autorización de quién era su director. Cuando se produce una situación internacional como era esta, porque esta era mucho más que un problema chileno, era una especie de experiencia socialista nueva, esta de la democracia, digamos, dentro de un régimen marxista, era una cosa de gran interés para el propio movimiento comunista, así que ellos tienen que haber tenido también muchos recursos. ¿Y usted sabía de las gestiones que estaba haciendo Agustín Eduardo? Oiga, yo fíjese que una cosa yo le voy a decir. Yo venía preparado para otra cosa, para una entrevista no política. ¿Ya? Estoy viendo que vamos, las cosas van mal, así que yo me van a excusar. Pero, doctor, entremos ahora en el tema del quehacer periodístico. ¿Le parece? Sí. Precisamente de las rutinas periodísticas y del quehacer periodístico. Se habla comúnmente sobre el apodo del decano de la prensa, el Mercurio. ¿Usted sabe cómo nació este apodo? Bueno, fue sencillo. No sé cómo nació realmente, pero evidentemente que era el decano porque es el diario más antiguo, incluso del idioma español, así que no podían menos de ser decano, digamos, a cualquiera se le hubiera ocurrido, digamos. A medida que se van conociendo ciertas irregularidades del régimen militar, como por ejemplo las violaciones a los derechos humanos... Mire, yo voy a terminar esta entrevista. Ustedes me van a excusar, voy a terminar esta entrevista. Doctor Arturo, pero a nosotros nos interesa mucho conversar con usted. Sí, pero a mí no me interesa conversar con usted en este plan. Así que usted me excusa, voy incluso a retirarme. De verdad, nosotros lo que más nos interesa es poder profundizar con usted porque es...
Fuente, usted que ha sido director de diario, Fuente, tanto, ¿no? Bueno, Fuente clave. Ya, bueno, lamentamos. Partamos la base, yo creo que habrá consenso sobre eso, que el Mercurio tiene una enorme responsabilidad de las violaciones de derechos humanos y que es uno de los actores que no ha reconocido esa responsabilidad. Yo tengo la impresión que no, que el Mercurio, en la medida que se jugó tan denodadamente por el término de la democracia en Chile, que se jugó a fondo por eso. De ahí para adelante, no ha tenido, no tiene un recambio generacional que le permita renegar de lo que esa generación hizo. Porque lo que tendrían que decir es lo que dijimos, lo que hicimos en la época de Allende, no debiéramos lo hecho. Pero para eso tendrían que decir lo que hicimos respecto a la Universidad Católica, tampoco lo debiéramos hecho, tendrían que negar su historia. Entonces, en ese sentido, si hay un actor que va a defender siempre las violaciones de derechos humanos y que nunca va a poder ser portador de un mensaje, digamos, libertario y democrático, es el Mercurio. Aunque a muchos de nosotros nos den columnas a veces para opinar, aunque el diario aparezca a veces con un cierto pluralismo, sin embargo, su esencia es la del Chile autoritario, más duramente derechista y... A medida que se van conociendo ciertas irregularidades del régimen militar, como por ejemplo las violaciones a los derechos humanos... Mire, yo voy a terminar esta entrevista. Ustedes me van a acusar, voy a terminar esta entrevista. Doctor, pero a nosotros nos interesa mucho conversar. Sí, pero a mí no me interesa conversar con usted en este plan. Así que usted, voy a incluso a retirarme. De verdad, lo que más nos interesa es profundizar con usted porque es fuente, usted que ha sido director de diario, fuente clave. Bueno, lamentamos. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda. El montaje de esto del diario Mercurio, ¿cierto? Parte de una foto en la cual yo sí aparezco en la universidad, que fue obtenida de los organismos internos, o sea, una escena interna que nosotros teníamos en la universidad, y se me involucra junto con una foto que supuestamente del Parque O'Higgins, del incidente, acusándome que uno ser uno de los violentistas en el Parque O'Higgins cuando vino el Papa. Hecho lo cual yo ni siquiera estuve en el lugar. El director del Mercurio, dentro de esta conversación rutinaria que tenían todos los directores de medios con el gobierno, y cuestión que es legítima desde el punto de vista de ellos y legítima desde el punto de vista del gobierno también, y ocurre siempre,
había planteado la solicitud de disponer de información como primicia. Sin embargo, yo hice presente que a mi forma de ver la información que procesaba CNI no era confiable. Cuando se está en la moneda y se ve esos datos, uno dice, atención, a lo mejor no toda la información que llega a CNI es consistente y la práctica hace surgir el escepticismo. De manera que cuando a mí me entregaban periódicamente información sobre el estado de las investigaciones, no me parecía que hubiera consistencia en la información. Y por esa razón yo le dije en reiteradas ocasiones al director del diario de que no disponía de esa información, que no me parecía confiable la información que por el momento se tenía. Después entiendo que a través de sus redes de contactos y relaciones el diario estableció contacto con gente del organismo de seguridad. Y esto, al ver la negativa de la moneda a dar validez a su información, la entregaron directamente. Cuando publicaron esta foto, ya estaba ya detenido. La noche anterior, el día de la noche anterior, tipo 11 de la noche, esto ya está impreso. Me fueron a la 1:30. Aparece el diario y resulta que cuando el diario se está imprimiendo, No había decreto, no había nada de respecto a nuestra detención. Tuve aproximadamente 5 días, en el cual los niveles de tortura y de amedrentamiento fueron subiendo. Este soy yo, Jorge Jaña. Fui producto de esta foto, de esta publicación. Fui detenido sin saber por qué. La CNI me arrestó en mi casa, en mi domicilio, y me llevó al cuartel de Borgoño, encapuchado, donde fui torturado sin saber por qué. El montaje esto fue tan burdo, tan estúpido, tan tontamente hecho, que al nosotros presentar la querella, ¿cierto? Esto lo acogió un juez. Y en aquellos tiempos, ¿cierto?, que lo acogiera un juez era importante, porque no acogían recursos de amparo que estaban peligrando la vida de las personas, pero esto era tan claro, tan burdo, que sí lo cogió y le significó 2 veces el careo del señor Cuara por con el señor Edward. Se carearon y le significó la detención al señor Edward. Pero se mostró claramente que todo este montaje está todo organizado, digamos, casi formalmente, entre el Mercurio, el gobierno, la CNI, que al final era uno solo. Vino la querella de parte de los afectados y en la investigación judicial a mí se me consultó como responsable del Ministerio de Secretaría General de Gobierno si tenía conocimiento de la entrega por el Ministerio de esa información. Y en especial si yo había entregado la información. A lo cual respondí negativamente porque efectivamente hasta el día de hoy yo no sé quién entregó la información a quién. El Mercurio jamás informó respecto del proceso que se estaba llevando, de los careos, de la detención del señor Edward, de la radio que tenían y de la conclusión que llegó el juez, ¿cierto? Porque determinó claramente que el señor Edward había obtenido directamente la foto de la CNI y en los dos casos, o sea, tanto mi participación en los incidentes como lo que ocurrió en el proceso, por un lado lo ocultaron y por otro lado mentían. Toda esta situación de detención, de tortura, muy pocas veces la he comentado. Muy pocas veces he podido sentarme delante de alguien y,
y explicar qué es lo que me correspondió, qué es lo que me tocó vivir. Y particularmente, muy pocas personas saben que la responsabilidad de esta situación de detención mía se debió a la gestión del Mercurio. Y es importante que se sepa, o es importante determinar que precisamente estos abusos de poder que se hacen con la publicidad dañan no tan solo la imagen inmediata de una persona, sino que también se daña parte de la vida completa. Es un tema que para mí es sumamente sensible, no lo he podido conversar aún con la familia cercana. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los sectores del país que nos dieron su apoyo durante este doloroso periodo. Al presidente de la República, quien se mantuvo permanentemente interesado por la situación que nos afectaba. Le hacemos llegar nuestro reconocimiento y el de toda nuestra familia. Al ministro Interior y a todas las autoridades de gobierno que colaboraron estrechamente con nosotros para salvar la vida de nuestro hijo tan cruelmente amenazada por sus captores. A las instituciones policiales, carabineros e investigaciones, por el acendrado profesionalismo de que dieron muestra, así como las nobles virtudes humanas de sus hombres. Nuestra especial gratitud para todos los medios de prensa del país y del continente. Señor Edwards, antes del secuestro y desaparición de su hijo en Chile, ¿ha habido otros casos de personas que por motivos políticos han desaparecido y hasta el momento actual no aparece, no se sabe dónde están? ¿Cómo ha cambiado su visión de ese problema luego de la experiencia vivida con su hijo Cristian? ¿Usted qué diría a esas madres que todavía no encuentran a sus hijos? ¿Quisiera decirles algo después de su experiencia? Tener fe nomás. Hay que tener fe en en el Señor. Y que lo que él decía, por último, es una cruz que te mandan y es una señal. Y es una señal que no necesariamente mala, todo lo contrario. Es más bien positivo, porque a nosotros nos produjo muchas cosas positivas. La unión de la familia, hermanos con quien no habíamos hablado mucho tiempo, se juntaron. Fue muy positivo.